Hello, hello, good evening class. Welcome. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. Hello, teacher. How's everything, guys? ¿Cómo les ha ido? Very good. Good, yes, good. Because it's Friday, right? Felices porque es viernes. Yes, I happy for Friday. Y el cuerpo lo sabe. Pero sabe. Okay, excellent. Yeah, because you're going to rest the whole weekend. Sí, porque van a descansar todo el fin de semana, supongo. Por lo menos un ratito. Okay, let me see. Okay, just give me a second while I share with you. Let me see. We were working with the manual. Okay. Okay, so listen up. We're just going to check some of the activities from the manual and then we continue right with the rest. Vamos a verificar algunas actividades que teníamos ahí pendientes del manual. Ya luego continuamos con nuestra siguiente, la siguiente unidad. Okay, let's see, I'm a little bit. Okay, okay, got it. Perfect. Okay, so in the previous session, we were working, guys, with this conversation, right? Estuvimos trabajando ahí con esa conversación. Hello, how are you? Hello, I'm fine. I have a question. What do you do on weekdays? I do this and that, right? What about you and your partner? We, so we do this and that. You mentioned some activities, right? Ahí lo que vamos a hacer es mencionar algunas actividades. Y mencionar qué otras actividades hacían los demás. No sé, ¿cuántos lograron terminar esta parte de acá? ¿O todavía les hizo falta algún pedacito por ahí? Carmen, Daniel, Oscar. Teacher, no sé si estará bien, lo voy a enviar en el grupo de WhatsApp y ahí, mira, ahí sí, no está mal. Ok, perfecto. Edgar, vamos a ver, Edgar. La respuesta es que no están todos aquí todavía. Vamos a ver, Francisco, Kevin. Ah, para darles más tiempo, pero creo que no están todos. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir haciéndolo con lo que ustedes tienen, los que están presentes, ¿verdad? Con lo que ustedes tienen. Vamos viendo. Ok. Que ahorita vemos, Carmen. Entonces vayan ahí alistando sus respuestas, las que se Okay. quedaron. Vamos a ver, Calvin. Ok, Calvin. Y Cristian. Ok. Okay, so let's write an example. Vamos a escribir un ejemplo y ahí ustedes lo van acomodando. Hello, how are you? Hello, I'm. And we mentioned the, well, the answer, right? I'm fine. I'm fine. And we, besides that, we added, let's say, an occupation. Ahí agregamos también. I'm the new supervisor, for example. The new supervisor. I have a question. What do you do on weekdays? Tengo una pregunta. ¿Qué haces los días de semana? I, okay. Vamos a modificar un poquito por acá. Well, okay. Y teníamos, mencionamos ahí 3 días. On Mondays. Which could be some activities on Monday. On Monday. Mario, se escucha ahí un sonido, Mario. Ok, vamos a ver, ¿qué actividades tenían para los días lunes? On Mondays, I. Teacher, yo en Monday agregué lo que es I send reports
Okay. To my boss, podría ser. Ajá. Okay. In Wednesday, I worldwide the department to quality. Okay, on Wednesday, I work with, okay. department quality. Okay, with the quality department. Okay, perfect. And on Friday, sorry. On Friday, guys. On Friday, agregué lo que es I take a break. Toma un descanso. On Friday, I rest because it's my day off, my day off. Descanso, descanso porque es mi día libre, my day off. Okay, bien, excelente. So that's very good. So what about you and your partner? Vamos a ver, complementémoslo con alguien que tenga otras respuestas que hay de ti y tu colega. Okay, aquí sería. We. Y aquí podemos incorporar algunas actividades que hacen en conjunto. ¿Qué hay de ti y tu colega? Okay. We supervise let's say, the production. Supervisamos la producción. And she. Vamos a ver. ¿Qué escribieron ahí de ella? She. Dora? Hi, Dora. The arrange meetings. Okay, perfect. She arranges meetings. Okay. Meeting. Okay. He. Okay, he. Vamos a ver, ¿hay alguien más que tenga otra actividad de él? Daniel, do you have one? ¿Cuál podría ser otra actividad que le podemos asignar a él? Estamos describiendo aquí lo que hacemos en conjunto, tú y tu colega, y qué hace ella y qué hace él. And she arranges meetings. He. He. ¿Cómo se dice? Saca o hace fotocopias. He copy. Okay. Works. I would say he works in the photocopy center. Podría ser trabaja en el centro de fotocopias. He works, okay. Or he photocopies. Okay. See, he works in the photocopy center. Okay. Sí. ¿Agregaron algo más? ¿Alguna idea más? And then you finish. Y ahí concluimos con respecto a las actividades que hacen en todo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién está por ahí? Mario. Mario, Mario, Mario. Ok. Ok, bien. Vamos a ver, veamos, voluntarios, ¿quiénes se animan? Tenemos por ahí a varios. Pueden utilizar algunas de estas y pueden ir cambiando con las que ustedes incorporaron el día de ayer. Ok, vamos a hacer el ejemplo que tenemos acá. Daniel, please start your A, ok. Hello, how are you? Hello, I'm fine. I'm the new supervisor. I have a question. What do you do on weekdays? Well, on Mondays, I send reports to my boss. On Wednesday, I work with the quality department. On Friday, I rest because it's my day off. What about you and your partner? We supervise the production and she arranges meeting. He works in the photocopy center.
Okay, nice. So what about you and your partner, right? And then we're done, right? So let's see, let's do it the other way around. Let's see. Dora. Okay, with you, Dora. Help me. Okay, hello, how are you, Dora? Hello, I'm fine. I'm the new supervisor. I have a question for you. What do you do on weekdays, Dora? What about you and your partner? Okay. Acá sería esa parte de acá. Ajá, porque well, estamos complementando eso de aquí. Well. On Monday, arrange meeting. Okay, I arrange meetings on Wednesday. Arrange meetings. And Wednesday, send some emails. Okay, what about on Friday? On Friday, archive the documents. Okay, you file documents. Okay, organize, file. I file. Okay, and ask me the question, what about you and your partner? Ahora sí. Let's see. What about you and your partner? What about you and your partner? We supervise the production and she arranges meetings. He works in the photocopy center. Okay, and then we finish in that way. Let's see. Vamos a ver quiénes más tienen ahí respuestas modificadas. Carmen, vamos, Carmen. Totalmente distinto lo hice, teacher. No importa, vamos a ver. Sí, lo bien. Vamos a ver, no importa. ¿Acaso lo ubican las actividades que usted incorporó? Bueno, donde en literal B sería unos tres. Sí, sería en el A, sería en la 5, sería, no, perdón, en la 4 sería. Ahí donde pregunta, quiero ver, la What respuesta. About you and your partner? Ajá, ahí le puse yo, I prepare report from Monday to Wednesday and from Thursday to Friday. I organize the working group for the following week. What about you and your partner? No sé qué más. Partner. Okay. No, but that's okay. Está bien. Lo único que acá lo hicieron en plural, incorporándose con los demás, ¿verdad? Pero está bien. So that's not a problem. Okay. Ahora vamos a hacerlo nuevamente. Empecemos desde el principio para incorporarlo. Okay. Hello. Okay. How are you? Carmen. Hello, I am the new supervisor. I have a question. What do you do on weekdays? I prepare report from Monday to Wednesday and from the Thursday to Friday. I organize the working group for the following week. What about you and your partner? Partner. Okay. Well, we supervise the production workforce, and she arranges meetings, and he works in the photocopy center, so he helps us a lot. Okay. Thank you, Carmen. Well done. Muy bien. Bien hecho, Carmen. Okay. Just be careful ahí con los días, ¿verdad? Friday. Thursday, ya lo vamos a ver en un segundito. Friday, Thursday, and Wednesday. Wednesday. Okay, well, that was all right. Okay, let's see. Let's continue. Okay, Daniel. No sé si Daniel ahí tenía otra diferente. ¿Quieres aire dulce o quieres hora? Bueno, se había tratado de hacer una, pero well, on Monday, I type in or digit the information. I type. 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 Uh-huh. Type.
Ah, sería I type. I type. Okay. And what about the rest of the week? On Wednesday and on Friday? ¿Tenía otras ahí, Daniel, para el miércoles y el viernes? No, only Monday. Only Monday, okay. Okay, so let's do it that way with the one that you have. Let's see. Hello, how are you, Daniel? Hello, I'm fine. I'm the new supervisor. I have a question, Daniel. What do you do on weekdays? Well, on Monday, I write report to my boss. Mm-hmm. On Wednesday, I work with the quality list because it's my day off. Okay, so on Wednesday you work with the quality department and on Friday you rest, right? I rest because it's my day off. Okay, continue. What about you? What about your partner? Okay, well, we work with the production department and she arranges meetings and he works in the photocopy center. I don't know. It have to, I don't know, do with the production, but it's okay. Thank you, Daniel. Well done. Okay. And let's see. Por ahí teníamos Edgar. Está por acá, Edgar. ¿Cuáles tenía, Edgar? Está bien. Vamos a ver. Quería escuchar por ahí a alguien más. Oscar, me parece que tenía Oscar por ahí otras. Son esas que están acá. Okay. Sí, son las mismas. Son esas. Okay. Hello, Oscar. How are you? Hello, I am the new supervisor. I have a question, Oscar. What do you do on weekdays? Well, on Monday I write reports to my boss. On Wednesday I work with the quality department. On Friday, I rest because it's my day off. What about you and your partner? Well, we supervise the production workforce and rearranges the meetings, and he works in the photocopy center. Okay, thank you. And let's see, I don't know if Marlene, are you here? No sé si Marlene está por acá. Marlene, vamos a ver quién más. Y Jonathan. Fátima. Entonces, ustedes también, chicos, le modificaron. Fátima. Teacher, deme un momentito. Ah, de acuerdo, Fátima. Okay. Por favor. De acuerdo, no se preocupe. Vamos a ver. Ingrid. Ingrid está por acá también. Hi, teacher. Hola, Ingrid. ¿Usted le fue agregando acá actividades ahí en la conversación? Yes. Ok, vamos a ver. La vamos a agregar acá donde dice Monday, Wednesday y Friday. Okay. Okay. Hello, Ingrid. How are you? Hello, I'm fine. I'm the new supervisor. Oh, okay. I have a question. What do you do on weekdays? On Monday, check my email in the morning. Okay. Wednesday, I send purchase orders, and Friday I have a party with my friends. Okay, interesting. Okay, so you have a party at the end of the week. Okay. Yeah. On Mondays. Los lunes. Sería el equivalente a decir los lunes. On Mondays, por eso que le agregamos ahí la S. Y la preposición, ¿verdad? On Mondays, on Wednesday, aquí ya me comí la S. Okay, on Wednesdays and on Fridays. Okay. Pero podría ir también sin esa S, chicos. Okay. Thank you. Vamos a ver, ¿alguien más que haya modificado algo? Yo lo envié ya ahí al WhatsApp, teacher. Ok, Carmen. Así como lo hice. Perfecto, ya lo vamos a verificar. Veamos quién más. Eduardo está de oyente.
Bien. Oscar, bueno, no, Oscar, ya estuvo. Ya lo queremos pasar otra vez. Okay, bien, continuamos, chicos. Okay, so just to conclude, we're gonna check this and just to okay, just give me a second. Okay, some waves. Okay, so we're going to read the following information about Oneida Chiques and Nelly Pineda and Ricardo Mata and Max Pinto. So we have some activities that they do and some others that they don't, right? Tenemos ahí algunas actividades que ellos hacen y otras que no. So for example, Oneida Chiques and Nelly Pineda do. Oscar, please read the information. Do. Do. Create software. Prepare computer. Install antivirus. Okay, create software. Repair computers, and install antivirus. Okay, and don't continue, please, Oscar. Don't sell computer programs, exchange information about programs. Okay, so they don't sell computer programs. And they don't exchange information about programs. Interesting. So these are the activities that they do and that they don't do, right? Okay, let's see. Dora, help me with Ricardo Mata and Max Pinto. Do. Keep track on the cells. Write reports by new merchandise. Okay, and what about the activities that they don't do? Don't receive money from sales, decide what buy. Decide what to buy. Okay, so now we have some questions. Tenemos ahí algunas preguntas. Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes or no? Yes. Uh-huh. So the answer is yes. Yes. Yes, they do, right? Mm-hmm. So yes, they do. Question number two. Okay, question two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Do Oneida and Nelly sell antivirus? ¿Venden antivirus en Oneida and Nelly? Vamos a ver. Yes or no? What do you think, Daniel? Don't, right? So they don't sell computer programs, okay? No, they don't. Okay, how about do Ricardo and Max get money from sales? Let's continue with Ricardo and Max. Do they get money from sales? ¿Obtienen dinero de las ventas? No. No, right? So they don't receive money from sales. So they keep track on the sales, but they don't receive the money. Okay, so the answer is no. Oh, they don't, right? How about question four? Do Ricardo and Max write reports? No. Okay. No, you sure? Okay. Yes. Yes, right? So yes, they do. Okay. Question four. Do Ricardo and Max repair computers? No. Okay, so let's check it. Ricardo and Max, keep track on the sales, write report, buy, and receive money, and decide what to. So, no, right? They don't. How about question five. Do Oneida and Nelly install programs? What do you think? Do Oneida and Nelly install programs? Let's observe the information. Vamos a ver la información.
Programs, no, only antivirus. It's the antivirus a program? What yes, they do. Ah, okay. Bien, ahí según. Bueno, yo lo consideraría que es un programa, ¿verdad? Pero si no, ahí me, ustedes lo ponen que no. We need to learn a little bit more. Okay, so let's continue with the next part. And look at this. So in here, we have to create yes, no questions using the words in parentheses. Write the answers. Utilizando las palabras en paréntesis, vamos a crear yes, no questions. You work company. Auxiliary verb. So I'm just going to write the auxiliaries. La vez que les pongo ahí los auxiliares. I, a, you, we, they, right? About does, which pronouns do we use with auxiliary does? He, she, and it. Ahí tenemos los pronombres. Okay, let's see. Question number one. You work company. ¿Cómo nos quedaría esta pregunta? Do you work company? Do you work in a company? Okay. Yes. I work. Yes, I do. Okay. Yes, I do. I work. Work. You mentioned the place. Okay. Number two. They check product. Do check product. Do subject. Check. Do they? Do they? Uh-huh, subject, right? Check. Check a product. A product. Uh-huh, a product. The products. Okay, vamos a poner productos ahí. Products. No. No, they don't. No, they don't. Okay. Number three. We listen customers. Do we? Listen customers. Listen to customers. Listen. Okay, escuchamos a los clientes. Yes. Yes, we do. Yes, we do. Okay. Four, I buy new material. Do I buy a new material? Do I buy new material? Okay, no. I don't. No, I don't. Oops. Okay. Number five, Milena and Pablo design logo. Do Milena and Pablo design. Do Milena and Pablo design logo. Okay. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Perfect. Excellent. So that's what you have to do in that exercise. Eso es lo que teníamos que hacer con ese ejercicio. So now let's continue with the next one. As partners, questions about someone else's daily routines and say what they do and don't. So in here, you are going to work in the breakout rooms, but I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo primero, and then you do it in the breakout room. So ask partner about another partner's, does he, does she work in? Example, let's write the example. Vamos a preguntar a alguien más sobre otra persona, sobre las actividades que hace alguien más. Does Carmen, for example, does Carmen work? Let's say, on Mondays? Does Dora, so let me move a little bit this. Vamos a ver si se puede mover en esto. Oops. Let me write it again. Okay. So does Carmen work on Monday? Does Dora send emails
to okay, to her boss. Does Jonathan help customers? Does Daniel answer phone? Okay, answer phone. So these kind of questions, it's the, are the ones that you have to create in order to investigate, right? Le vamos a preguntar a los demás y depende de su respuesta lo que vamos a ir ubicando ahí. Por ejemplo, podríamos ubicar acá también, dice la indicación, ask 5 classmates about their daily routines at work, they share the information to 3 different classmates. Entonces, esta es una de las opciones, preguntar por alguien más, si no está ahí, ¿verdad? Y ustedes crean, ¿verdad? Crean la respuesta. Ahora, preguntarles a los compañeros. Ok, so do you work on Saturday, for example? ¿Trabajas el sábado? Do you, let's say, organize events for the company? ¿Organizas eventos para la empresa? Do you, okay. Do you write reports daily? ¿Escribe reportes diariamente? If the answer is a positive answer, si la respuesta es afirmativa, vamos a ver. Lo que vamos a hacer acá es ubicar el nombre. Por ejemplo, Daniel. Daniel, do you work on Saturday? No, I don't work on Saturday. Ah, okay, so you don't work. Daniel doesn't work on Saturday. When do you work, Daniel? I work Monday to Friday. Uh-huh, he works from Monday to Friday. Friday. Ok, ahí tenemos ya nuestras dos respuestas. Una puede ser una actividad que sí hace y otra que no. So Daniel doesn't work on Saturday. He works from Monday to Friday. Let's see. Daniel, ahora vamos con la otra pregunta. Ahora le voy a preguntar de Carmen. Daniel, ¿does Carmen work on Monday? Deme ahí una respuesta, yes or no. Daniel, does Carmen work on Monday? Yes or no? Yes. Yes, okay, so Carmen works on Monday. Okay. Y ahí vamos sacando la información. Let's see, Oscar. Do you write reports daily? Yes. Okay. I send reports. Oh, you send reports. And do you write reports, right? No. Yes. Okay. Oscar writes and sends reports daily. And Oscar, do you attend meetings daily? ¿Asiste a reuniones diariamente? So. No, not always. Okay. He doesn't attend. Okay, él no asiste. He doesn't attend to meetings daily. Y vamos poniendo una actividad que hace y otra que no hace. Okay, ahora le pregunto a Oscar. Oscar, does, let's see, Daniel answer phone? Vamos a cambiar el nombre porque Daniel ya lo tenemos ahí. Vamos a preguntar por, vamos ahí, Dora. Oscar, does Dora answer phone? This one, la última que está aquí. No, she doesn't, right? Okay. Dora doesn't answer phone. Okay. She. So what does she do? ¿Qué hace? Mention any activity. Cualquier actividad.
For example, she sells products. Sara doesn't answer phone, she sells products. Ella no contesta el teléfono, ella vende productos. And that's what you have to do. You have to play with the do and does questions. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos jugando con las preguntas de do y does para llenar el cuadrito. Okay, preguntas, chicos, hasta el momento. ¿Todo bien? ¿Podemos pasar a la actividad? Okay. Well, so let's see. I'm going to create the breakout rooms. Get a screenshot. Tómale una captura de pantalla para que vean el ejemplo. Okay, so you're going to work in groups of 3 or 4. Ahí estamos en grupos de 3 o 4. Okay, so you can ask as many people as possible. Ahí van creando diferentes actividades, por ejemplo, rutina, ¿verdad? De trabajo. Me avisan ahí quien no haya recibido invitación aún. Eduardo, Fátima, y Fernando, Francisco, Jonathan. Saturday. Do you? La respuesta esa sería yes, I do, ¿verdad? I does. Ajá, yes, I do. Relax. Okay. Hola, chicos. ¿Cómo van? Y algo ataría, ya tengo micrófono. Ok, vaya, acá, miren, como acá van a hacer describir la actividad de sus compañeros. Por ejemplo, acá ubican el nombre, por ejemplo, no sé quién está, aquí está Mario. Mario, pero lo van a hacer describiéndolo en tercera persona. No sería I do, I check the emails, or I answer phone, sería Mario, como el cuadrito sería de lo que ustedes investigaron y de lo que ellos le dijeron, ¿verdad? Mario, do you work on Mondays? Mario, ¿trabajas el lunes? Yes, su respuesta es sí, ¿verdad? Pero como lo voy a reportar, acaban de ubicar Mario works on Monday.
Si la respuesta es sí, usted lo que va a hacer es crear la oración en positivo, reportando lo que él hizo. Entonces, Mario, do you work on Sunday? Yes, no. Yes. Yes, también. Un día. Yes, no, 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 sí trabajo, pero aparte, ¿verdad? Así que mejor sería no. No, right? Mario no. Doesn't work on Monday. Okay. Y así las van cambiando. Y, pero no precisamente, no precisamente tienen que ser las 5 preguntas que las podemos cambiar. Ah, sí, sí, las van cambiando. Ah, okay. Pueden ocupar otras actividades, por ejemplo, escribir reportes, checar ahí la producción, verificar ahí la entrega de materiales o... Sí, pueden ser diferentes actividades, no necesariamente eso, es solo un ejemplo. Ese es solo para ejemplo. Ajá. Example. Ok. Bueno, entonces... Ahí nada más vayan cambiando las preguntas. Y cuando, digamos, y acá podemos ustedes preguntarle, sería otro ejemplo... Cuando la pregunta va dirigida a usted, do you work on Monday? ¿Trabajas el lunes? No. Yes. Do you work on Sunday? No. Entonces, acá ubican lo que ellos les comentaron, ¿verdad? Si es sí, una oración afirmativa. Si es no, una negativa. Y acá, por ejemplo, yo quiero preguntar de alguien más. Das Dora, por ejemplo, el caso que le decía. Das Dora visits her... her family on weekdays. Por ejemplo, ¿visita Dora a su familia los días de semana? La respuesta podría ser acá. Solo que acá es, digamos... lo que ustedes están infiriendo, ¿verdad? O probablemente hablando de alguien más, ¿verdad? Dora visits her family on weekends. Dora visita a su familia los fines de semana. Podríamos ubicar una negativa. Dora doesn't visit her family on weekdays. She visits her family on weekends. Ahí tenemos dos oraciones. Eso podría ser en el caso de que estén hablando de alguien más, ¿verdad? Tienen que utilizarla con that. Pero ahorita, en primero, saquen las de ustedes. Saquen las de ustedes tres, de William, Mario y Oscar. Las ubican acá. Y de ahí empiezan a cambiar nombre, ¿verdad? Pueden agregar a Jonathan o cualquier otro compañero. Y ustedes dan la respuesta. Okay. Ok, bien. Ahí los dejo trabajando. No. Queriendo trabajar. Copiado, copiado. Yes. Ajá. Hello, hello, hello. ¿Cómo vamos, chicos? Aquí está Eduardo. Ahorita estamos en eso, teacher, porque... lo que le capté más o menos es que en los ejemplos que aparece, por ejemplo, el de Daniel, Daniel puso las actividades que él desempeña, ¿va? Según su personalidad, ¿va? O su diario vivir. Entonces, uh-huh. En mi caso, yo estaba sustituyendo mi nombre, ¿va? En vez de Daniel, Eduardo Dawson, work on weekend, porque trabajo todas las semanas corridos, o lo que voy intercalando. Ah, ok. Sí, me parece súper bien. Para eso vamos a ocupar las preguntas utilizando do you. Podría ser que Edgar le pregunte, Daniel, do you work cabal. On Saturday? No. On Saturday. Do you work on Saturday? Oh, weekends. Puede ponerle ahí de una vez. Ajá. Do you work on weekends? Y depende. Si él le dice que sí, pone una oración afirmativa. Daniel works on weekends. O okay. Podría like, ser... Ajá. Every week tendría que ser. Ajá.
En el caso de Eduardo, todo, casi que todos los días, en horario, ¿cómo se podría decir De domingo a domingo. Porque él trabaja en horarios de rotativos. Sí, son Pero toda la semana. especiales. Entonces, bye. A Edgar sí le luce el de donde dice he work from Monday to Friday, porque es de lunes a viernes. Póngale ahí que trabaja de lunes a domingo. Cabal. Eduardo, Eduardo es mentiroso, teacher. Yo sí Así es trabajo, cierto, de porque mancha. a ver, a Daniel también lo topan. Le toca venir. Es cierto, Okay. pero no es siempre. No Ah, es no, está cierto. bien ahí. Entonces, primero hay que hacernos la pregunta ahí, Edgar. Bueno, ya está. Do you work weekend? Entonces yo Yeah. te. Yes, I work weekend. Entonces, ahí depende de la respuesta que le dé Eduardo, usted va ubicando, como usted va reportando lo que él le va diciendo, pero lo va reportando en tercera persona. Ya no dice, He ajá. does. Ajá, pero sería Ah, una he oración, does. una oración afirmativa, larga. He Yeah. works, ajá, he works. Yeah. He works. He worked On on weekends. the weekend. On Week. On Okay. weekends. Weekends. Okay. Other question. Ah, aquí como solamente están ustedes dos, pueden hacerlo utilizando DA. Teacher, teacher, o sea que para hacer las preguntas se usa el do y para dar la respuesta es el das. No, no, no es así. La cuestión es que aquí lo que estamos haciendo nosotros es describiendo a alguien, pero en tercera persona. Es decir, yo estoy Oh, reportando, ajá, yo solo estoy reportando lo que me están diciendo. No, ya. yo le puedo preguntar, Eduardo, ¿do you work on weekends? Eduardo, ¿trabaja los fines de semana? Ah, digamos una entrevista, ¿verdad? ¿Trabaja Ah, los fines de ya. semana? Y me dice su respuesta, sí, ok. Entonces yo voy a escribir en mi reporte, Eduardo works on weekends. Eduardo trabaja los fines de semana. Eduardo doesn't work Ya. on Friday, por ejemplo. Primero no le había captado ahí. Sí, Sí, sí. porque estaba viendo que se pueden hacer las la preguntas en condada y das. Sí, con los dos, solo que Ajá. con el das es para hablar de alguien más, ¿verdad? Ajá. Carmen trabaja el lunes, Dora envía correos y Jonathan ayuda a los clientes. Es como que mencionáramos a William Edgar aquí y no esté él Exacto. con nosotros. Y no esté él con nosotros. Ajá. Trabaja William aquí el lunes. Yes, he Yes. does. Entonces ahí voy escribiendo, ¿verdad? Pero ya lo voy escribiendo dando una explicación. He works. No, he works on Saturday. No, él trabaja el sábado. Porque como ustedes deben digamos, de ser capaces de también describir, ¿verdad? Lo que otros hacen, no solo lo de ustedes. Sí, porque por lo general en el caso de, vaya, por ejemplo, Efraín, William y yo hacemos prácticamente lo mismo. Tal vez Ajá. lo que varía es más que todo ciertas actividades que se dan dependiendo del turno que tenemos. Pero nuestro perfil de trabajo es el mismo. Lo que pueden hacer es ir modificando tal vez algunas actividades, solo Ajá. que vayan completando y llenen ahí los cinco espacios. Pueden Bien. hacerlo de ustedes, ya que son varios. Okay. Edgar, no sé si tiene preguntas, Edgar. No te sé, I don't have question. Vamos a ver, se escucha ahí. Bárbaro. No, he's gonna be a fool. Bilingual. Ok, vamos a ver. No sé dónde está Edgar, porque se escucha como un sonido, como si estuviera lloviendo. Como que está en un taller, ¿se oye? No, teacher, lo que pasa es que aquí hace más calor. Aquí en la Ah, avenida el uno ventilador. se cocina vivo. Ah, ok. Ah, ok, de acuerdo. No, pero no hay problema, no hay problema. Se entienden. Qué barbaridad, como Se está derritiendo. tú Vamos, voy a seguir. Seguimos viendo ahí con los demás. okay. Okay, lo tengo trabajando. Ay, no lo vamos a terminar. Interesante.
Das English, English, English. give. Present dar, give. Dar, dar, give, es que no sé cómo. Parece que eso dar. Sería más como un regalo, es como dar. Correcto, algo. Correcto. Ajá, como ajá. Dar. Podemos Entonces, dejar mejor intrus, como presenta, intrus. Ajá, o present, como. Es que present es Ajá. como de presente, estoy Ajá, más es que que por present. eso, ajá, es como de pre, es como, ajá, es como eso. Ajá, tendría que ser introduce. Ajá. Hola chicos, ¿cómo vamos? Hola, teacher. Hello, teacher. Ahí lo envié, chico. Ok, no sé si está bien. That's in the key of the conference. Ok, podemos dejarlo. Yo solo, bueno, teacher, aprovechando que está ahí, ¿verdad que para give, lo que pasa es que Carmen quiere expresar, Ingrid da la conferencia los martes, pero nosotros pensamos que give es como dar de regalo. Sería impartir. Ajá, sería, no sé si sería como das, introduce. La pregunta es que ella las da o las imparte. Que si ella las imparte, ¿verdad, Carmen? Sí. Ok. Podríamos decir give, o podríamos decir, vamos a ver también, porque vaya, yo usualmente doy lecciones, entonces I give lessons. Podría ser posible también give. Does Ingrid Ah, okay. give conferences on Tuesday? Or does she... Ajá, porque podría decir attend o asiste, podría decir también. Entonces, estaría bien así, teacher. Ajá, estaría con... Estaría Ah, bien ok. con Kiko. Aquí lo voy a poner. Does she... Las Carmen, me dijeron. Las Carmen. Give conferences on Tuesday. Tuesdays. Okay. ¿Cómo sería entonces, teacher? Do. Ingrid. Do. ¿Cuál? Does Ingrid give the conference of Tuesday? Does Carmen give conferences on Tuesday? Do. Does she? Does she? ¿O cómo lo habían armado ustedes? En sí, el chat de... Ajá. Así lo había armado, Carmen. Ah, ok, está bien. Ajá, porque okay. Introduce es presentar a... puede ser introduce a topic, presentar un tema, puede ser una persona. Ah, okay. Pero si la que está ahí funciona, dejemos esa, solo al gives, creería que hay que agregarle el S. Does Indy gives the conference on Tuesday? Yes or no? Yes. Yes. Yes, she... Gracias.
y pueden ubicar alguna de alguien más. Das, vamos a ver, Fernando. Das Fernando. ¿Qué otra actividad tienen por ahí? Tenemos la de Carmen, donde decimos Does Carmen reviews the purchase budgets? No, she doesn't. No, she doesn't review the purchase budget. She sent purchase order. Ah, okay, me parece bien. Okay. Entonces, eso es lo que van a ir agregando acá, ¿verdad? En este, acá el nombre y acá las actividades que hacen. Pero está bien que vayan haciendo las preguntas también, porque de eso depende lo que van a ir poniendo acá. Sí, ah, o sea, que las preguntas había que escribirlas, teacher. No, pero está bien. Si le ya las tienen. Sí, porque de, si no, ¿y de dónde iban a sacar la información? Tienen que dialogar. Okay. ¿Por cuál van? ¿Cuántas les harán falta ahí? Una nos hace falta, la de Fernando. Ah, ok. Perfect. Después me mandan una fotito. Okay. El primero, sí, vea. Sí, Dora. Vaya, Fátima, entonces. Sí. Sí, practice, no. Hola, hola chicos, ¿cómo vamos? Hola, estamos tratando de, sí, de armar el muñeco. De armar el. De ponerlos ahí, la tablita. Practice exercise. Exercise. Lo mía, piche. Sí, sí. Les lo que está ahí. Ajá, sí, lo veo que sí. Ah, eso es lo que estaba viendo. Por ahí les compartí la imagen, pero no sé si se fue en el. Que lo que pasa es que se las mandé en el chat de aquí de Zoom. Ajá. Pero está bien. Ustedes vayan escribiendo la imagen, sí, en el cuaderno. Sí, lo rojito. Ajá, sí, pero la envié aquí en el chat de Zoom. Déjenme ver si la está todavía para enviarse. Pero no hay problema. Ah, sí. Porque esta la tienen. Sí, porque yo quise entrar al chat. Bueno, en el chat no me aparece nada. Ajá, en el de WhatsApp no. Se la voy... No, 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 aquí en el del grupo de ahorita. Quizás porque estamos en el 4. Ajá, porque estamos ya en la sala. En la otra sala, cabal. Otra sala. No, pero eso, pero si tienen el manual, porque en el manual lo pueden ir editando también. Ajá. Ah, pero en el manual, ¿qué? ¿Cuál de los? ¿Con 4? Es el 2, este es el 2. Ahorita estamos en el 2, Dani. Vaya. En la página 25. Ahí se los envié también. Ajá, exacto. Sí. O lo pueden ir haciendo el cuadro y después lo pasan al manual. Pero como ya los habíamos preguntado, solo lo estaba él. Eso escribiendo las respuestas, como las teníamos que decir. Ok, he doesn't sell phones. Yes, he does. Ah, bye. Ahí solamente. Vamos a ver cómo puedo escribir acá. Y si de, no, no le digo que dejen de compartir. Esas ya las tienen copiadas en su cuaderno. Sí. Sí, sí, sí. Vaya, ¿cuál sería la pregunta para la primera que tienen ustedes ahí? Para la primera. Ah, si me hacen la pregunta a mí, Daniel. Va. Ajá. ¿Do you cell phone? Y contestarían ellas, no, he doesn't cell phone. Ah, yes, okay. He does write. No, solo sería, yes, he writes report every day. A ver, sería así, ¿verdad? Ahí se les envía en el chat. Does Daniel cell phones? Does, ok. Yes, he does. No, he doesn't. Estas son las respuestas cortas. Ahora. Esa es la respuesta que... ¿Cuál fue su respuesta? Que no, ¿verdad? No. Entonces, no, he doesn't. Cell phone. Entonces, como él me dio una respuesta negativa, recuerden que acá nosotros vamos reportando lo que como una entrevista, ¿verdad? Yo le pregunto, Daniel, ¿do you cell phones? Yes, or no. Me dijo que no, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner en mi reporte, Daniel doesn't
cell phones. Así, ahí va. Pero ahí depende. Por ejemplo, si yo le pregunto a Fátima, Fátima, ¿does Daniel sell phones? Y me dice que no, Daniel doesn't sell phones. Entonces siempre lo voy reportando en tercera persona. Estamos hablando de Daniel. E incluso si yo le preguntara a Daniel y él me dijera, yes, I do, no, I don't. Siempre lo hacemos en tercera persona para que ustedes puedan describir, ¿verdad? Que lo vayan haciendo de una manera describiendo lo que él hace o él no hace. Entonces ya no sería ahí primera persona. Pero ahí les dejé el ejemplo. Ahora la siguiente. Ah, la pregunta es, he writes reports every day. Lo que hace, ¿verdad? Ah, entonces tendríamos que hacer también la pregunta de la del positivo, digamos. No necesariamente. Por ejemplo, okay. Daniel, do you sell phones? Me dice que no. Y me puede dar ahí mismo, me puede dar una respuesta complementaria. Daniel, do you sell phones? No, I don't. I write reports every day. No necesariamente. Oh, okay. No necesariamente. Y en la siguiente sería, ¿cuál es la pregunta de Dora? Dora. Dora, do you walk? Do you walk? Do you walk to work? Does she walks to work? Do you walk? Si ella camina al trabajo. Ajá, do you walk to work? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, ¿verdad? Sí, yes, she walks to work. Ajá, esas son respuestas largas. Porque lo que viene primero, después de las preguntas, estas yes, no questions, es un sí o es un no, ¿verdad? Y después lo que damos es una respuesta larga, pero tenemos que ubicar, así justo como lo han hecho, yes, she walks to work. Justo como lo han hecho, está bien, esa es una respuesta larga, que incorpora el sí, punto, y lo demás, ¿verdad? Y parece que le hicieron, ahí le pusieron que no corre. No corre, ajá. Ok. Entonces, ya no puede. Ya no corre. Dorita ya no corre. Ok. No le quieren hacer correr. Vale. Ahí solo le digna hace correr. Ya lo están poniendo en mal. No está aquí, ¿verdad? No, no está. Pero con los reportes de ahí va ahorita. Con él sí, ¿verdad? Corremos. Sí, con él sí corren. Ok. She runs at work. Donde corriendo ahí el trabajo. Vamos a ver. Entonces ahí en esa de correr, solo le agregaron. Solo, sí. Ok, she walks to work. Entonces pueden ponerle ahí el but. But. Ajá, she walks to work, but she doesn't run. But, ah, ok. Una, but. En el but. But es como camina, pero, para decir no, no corre. Pero, ella pero, camina, no corre. El contrario. Pero, no, no. But es como, no, es como pero, no. Espero. Espero. Ah, ok. Espero, yo también. Yo también espero que esté bien. Ay, qué barbaridad. Vamos a ver. Y vamos a ver. La siguiente dice Fátima. Fátima, ¿no hace practice exercise? Do you practice exercise? Ah, ok. Do you practice exercise? No. No, she doesn't practice exercise. Aquí sería she doesn't exercise. She doesn't exercise. No practice, no. No, porque sería que practica algún deporte. Aquí diríamos ella no se ejercita, no hace ejercicio. She doesn't exercise. Okay. Y ahí tenemos she does a diet. She does diet. Pero si hace dieta. Pero si hago dieta. Porque si no, él lo quiere agarrar, hijo. Bye. Ahí modifiqué, hola. She usually goes on a diet. ¿Sería el dieta está quieto? ¿Siempre o usualmente? ¿O qué tan frecuente hace dieta?
Ejemplo, ejemplo. Todos los días. Frecuentemente. Sometimes, dice. Goes on a diet. Vale, entonces ahí, lo que, para decir que ella hace dieta, vamos a utilizar esa estructura. Goes on. I normally go on a diet. No me pongo a dieta. Pongo a dieta o eso, pone a dieta. Ok, muy bien, chicos. Ahí me envían el resumen de luego. Nada más, ahí les dejo. Creo que Daniel ya tiene las capturas. Sí. Ok, bien, vamos a regresar entonces. Ya nos divertimos ahí con el espera. Regresamos ahí a la principal. Okay. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, gracias. Gracias, teacher. Ok. Okay, welcome back, guys. I think that you have finished. Me envían una captura, chicos, de al final cómo les quedó el cuadrito. And just to conclude, we're going to work in the following chart. Okay, so we have another task. Look at this. Acá arribita, vamos a ver, lo único que tienen son algunos ejercicios de complementar. Por ejemplo, okay, this one. Just to write the yes, no questions using do and does. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Create a question based on the answer. Crear una pregunta basada en la respuesta. So which could be the question? Does. Subject. ¿Cómo nos quedaría ahí, chicos? Does. Sí. Does he. Maybe. Hace on Friday. Ajá. Fix. Does he fix the AC on Friday. AC on Friday. Okay. Repara el aire acondicionado el viernes. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Number two. Tenemos una respuesta afirmativa. Yes, she does. She sends so many emails to customers. Does he send many emails to customers? Aquí. Ya les tenía, ¿verdad? No. No. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Number three. Vamos en la tres. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Does she clean the first floor only? Okay, does she clean the first floor only? Okay. All right. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Okay. Okay, so we need to modify this question. Tenemos que modificar esa pregunta. Does she clean? The floors? Ahí le vamos a poner todos los pisos. Pero aquí dice, no. She cleans the first floor only. Ahora sí. Number four. Yes, she does. Eric keeps, yes, he does. Eric keeps track on the cells. Does Eric keep track on the cells? Does Eric keep track on the cells? Okay. Yes, he does. Eric keeps tracks on the cells. Okay. So now we continue. Okay, so I'm gonna leave it
leave it to you. So continue with this paragraph. So try to write, complete that exercise. And I'm just going to explain this one. En este ejercicio lo que vamos a hacer es ubicar los nombres. Por ejemplo, ask different partners what each of these occupations does at the workplace. Pay attention to the question. Okay, software engineer. So which could be a question related to this? Does Daniel install software programs? Yes, let's say. Podría ser una pregunta. Es bastante similar al ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. Acá lo único que vamos a ubicar es, hacemos la pregunta, ¿Does Daniel install programs? Okay, yes, he does, let's say. Y nos quedaría una respuesta afirmativa. Daniel installs software programs. Okay, so let's see. Let's try another example. Human resources resource specialist. Let's see. If you have this occupation, you write a name, right? For example, Edgar. Human resources. Does Edgar, this, does Edgar recruit people for the company? What do you think? Yes or no? Give me an answer. Deben hay una respuesta, chicos. Okay, recruit. Yeah. Uh-huh. Yeah. Okay. Yes, he does. He recruits people for the company. Okay. Financial analyst. I don't know. Francisco, for example. Francisco. Does Francisco check the financial statements? Okay, statement. Yes or no? Yes. Yes, okay. Yes, he does. Francisco checks the financial statement. Okay, muy bien. Insurance agent. Yo le voy poniendo ocupaciones a todos. Dora. Okay, insurance agent. Vamos, una pregunta ahí. Does Dora provide insurance agent services? Or insurance services, I'll say insurance services. Okay, Dora, ¿provee servicios de seguros? Yes, no. Dora, yes, no? Yes. So let's try a negative. She doesn't. Vamos a poner ahí una negativa. Dora doesn't provide insurance services. Perfect. Thank you. Excelente. Bookkeeper, vamos a ver ahí los contables. Okay, bookkeeper. Let's say, no, let's see, somebody else, Oscar. Okay. So the question, does Oscar keep track
Okay, keep track on the sales. ¿Lleva un registro de las ventas? Yes or no, what do you think? Okay, so let's try a positive. Yes, he? He does. Mm-hmm. Oscar, keep or keeps? ¿Cómo quedaría ahí, chicos? Keeps. Keeps. Okay. Track on the cells. Perfect. Okay. The next one. Digital marketing managers. Johnny, creo que Johnny. Johnny. Does Johnny advertise the company over the social media? What do you think? Well, let's try a positive. Yes, he does. Johnny advertises, okay, the company over the social media. Okay, así es como lo van a ir llenando. Pueden ubicar ustedes en diferentes preguntas o pueden ubicar también esas. That's what you have to do. Johnny. Okay, so take a screenshot. Tómale ahí una foto. Nos quedó bien bonito. Ay, yo sí, voy a decir que está bonito. Oh. Sigamos con la siguiente. Sí, teacher, está bonito. Vamos a ver. Tomamos ahí la foto, se les envió también. Ahí está. Okay, and well, we have write the days of the week in order. Escribir los días de la semana en orden. Vamos a ver. Days of the week, number one. Can you mention that one? Day one, guys? Monday. 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 Okay, Monday. Tuesday. Number two. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Okay. Wednesday. Oh, sorry. Thursday. Estaba haciendo al revés. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Wednesday, and then we have Thursday. Okay, Thursday. Friday. Sunday. I like Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, Sunday. Sunday, perfect. Sunday. So let's practice the days. Monday. 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 Wednesday. 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 Perfect. Wednesday. Wednesday. Tuesday. Tuesday. Thursday. Thursday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Okay. One. Ahora sí lo vamos a hacer en orden. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Our favorite day. Nuestro día favorito. No. Para algunos, otros dicen que trabajan. My daily routine. My daily routine. Yes, we continue with that, in fact. Okay. So, write six activities you do in the box and, okay, so in this one, right? My daily routine and six about a partner in my partner's daily routine. So, when just, you con- we conclude with this. Example, my daily routine. Daniel, mention a daily routine that you have. Take a shower. I take a shower. Okay, I take a shower at 5.
or 4? At 5. 5, okay. 5 a.m. 5 a.m. Okay, Dora, mention another activity. Take a... Okay, I eat. Eat, uh-huh. Eat or have breakfast. What time? At 10. At 7, okay. Number 3, let's see, Mario, another activity. My work, visit, ¿cómo se le llamaría clientes? I visit clients, customers. Okay, clients. Okay, I visit clients. Clients. In the morning. Uh-huh. The morning. In the morning, maybe. Number 4, Edgar. Give me a daily routine. Hello, Edgar. ¿Qué pasó, Edgar? Creo que se derritió con el calor. Tenía calor. Happy boss. I go to work at okay, 8 a.m. I go to work at 8. At 8. Okay. Number 5, Carmen. One activity. Mention one activity. I go for a walk in the park. I go for a walk. Okay. To the park. Al parque, al parque. Este tú me indica dirección, movimiento. Voy a, al parque. Ok. Si ya dice que está in, es decir que ya está en ese lugar, está en el parque. I walk in the park. Camino en el parque. Pero si yo digo voy al parque, es tú. Sería I go for a walk to the park. Ok. Vamos ahí con las 6. Veamos ahí, Eduardo. Mention one activity, Eduardo. I watch YouTuber on TV. You watch? You watch YouTubers on TV. You watch on phone. At phone. Okay, you watch a YouTuber? On TV. At phone, no sé, o en celular. Okay, so I'll say I watch videos. Okay, it's I watch videos on YouTube. Uh-huh. YouTubers. Me gusta ver contenidos diferentes en YouTube. Okay. Okay, YouTubers on YouTube. I watch videos about YouTubers on YouTube. Sí. Yo creo que yes, yeah. Así es. Okay, so now let's see, and you have to write your partner's daily routine. Con los compañeros que trabajen, tienen que escribir la rutina de ese compañero. Example. Okay. Let's see. Vamos a utilizar esas mismas que tenemos ahí. I take a shower. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ponerle el nombre aquí. Daniel. Ahí Daniel nos dijo. Es la primera. ¿Cómo nos quedaría ahí? Daniel. Takes. Takes a shower. At 5. At 5. Okay. Number 2. I eat breakfast at 7. ¿Esta de quién era? De Dora, ¿verdad? Dora. 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 Have breakfast at 7. Have or has? Have. Ah, has. Has. Okay. Dora has breakfast at 7. Okay, number 3. I visit clients in the morning. Mario. Mario. Visits clients in the morning. Clients in the morning. Okay. I go to work at 8. Edgar. Goes to work at 8. Goes to work at 8. Okay. I go for a walk to the park. Carmen. Goes for a walk to the park. Carmen goes for a walk
to the park. Okay. Number six, Eduardo. Eduardo. Watches videos. Watches videos about YouTubers. Eduardo watches videos about YouTubers. Content. Oh, you. No, YouTube. Contenido, contenido, ¿eh? YouTubers content on YouTube, ¿ok? ¿Qué pasa? Ya no nos cambia. Ok, ahí está. Sí, solo déjenle YouTube para que abarque todo. Ok. No se la vamos a poner ahí como completa. Mire, Edgar se ríe de mi rutina, había dicho. ¿Ah? Edgar se ríe de mi rutina, era como goza. Ver videos en YouTube. Pero eso es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Mire, tenga cuidado el trabajo. Ok, bien. Vamos a pasar a la sala para que empiecen a trabajar y discutir su rutina y la de su compañero. Ok. So let's see. I'm gonna create the breakout rooms. This is going to be in pairs. Ok, esta les toca en parejas. So just give me a couple of seconds. Vamos a ver. Tómale una captura ahí. Ya les envío el cuadro también vacío. Está en la página. Vamos a ver qué página es. 28. Página 28. Marlene, Marlene, ahorita la incorporo. ¿O está viente? Hola, teacher, no escuché bien. Hola, sí, quería consultarle si estaba viente aún. Ah, vaya. Porque también mi internet es horrible. Me saca, luego vuelvo a entrar. Ok. Y a veces está como friseado. Ok. Pero voy a entrar a una sala para ver qué está haciendo los demás. Vaya. Y ahí se cambió. Solamente, ¿cree que le puede ubicar ahí el apellido, Marlene, y póngale su apellido? Voy. Ajá. Sí, solo eso. Gracias, Marlene, ya le envío una sala. A ver, ahí con... Amor. Entonces, bueno, como vamos a poner la su actividad, entonces sería I get up. Me levanto. ¿At qué hora? A las 5. Okay. Es Antonio. Y Marlene se va a quedar como oyente o no. No, pero sí voy a participar con usted. Ah, okay, okay. Va, una actividad suya entonces. Tenemos que
ir como en orden cronológico, ¿no, verdad? No, no, no. Puede ser cualquier. Voy a decir la que dicen todos. Ver TikTok. No, no, no. Es que I watch TikTok. Escribamos cepillar mis dientes. I brush my teeth. ¿Cómo se escribía teeth? T-E-T-H. T-H, my teeth. No, H-T. O así. Teacher, ayúdame. TH, yo creo que es TH. Bueno, si no, tal vez no. Ajá, dice. Déjalo así, ya voy a investigar. Y les dígame, chico. Brush my teeth, así está bien escrito. Sí, I brush my okay. teeth. Ok. Ay, Chel, yo me rasuro o yo me afeito. Sí. Vale, entonces, veamos. Bueno, nos faltan tres actividades, otras tres. Ajá, I take a shower. Take a shower. Veamos en el mismo orden, ¿vale? Hoy Carmen, digo, perdón, Marlene. Pongamos I go for a walk to the park for a walk. Falta el eight entre for ajá. A walk to the park. To the park. Voy a poner yo otra. I go to work. Voy aquí, la pondríamos entonces en tercera persona. Aquí es Oscar. Oscar, get out. Get up, Gerard. No. Get out. Get, porque tiene que ser en tercera. Ajá. Se le agrega ese entonces. Get, ajá. Get out. Bye. I am. Oscar, get up, get up, get up. Pero si es la S aquí o sí va. Sí, allí después de la. Después del get. Ajá. Brush, y sería brushes, brushes. Your this. Shapes, se rasura. La otra. Oscar takes. Actividad que yo haga por ejemplo, vaya, por ejemplo, una rutina común del diario vivir es ducharse uno, pues ducharse uno. Ahí sería por ejemplo, I take a shower. O planchar la ropa. Ajá, o pues. Pongámoslo. Hagamos una así, mira.
Por ejemplo, yo lustro mis zapatos siempre. ¿O hay que poner una hora específica? No. I always change my shoes. Yo lustro mis zapatos siempre. ¿Sí? Yo lustro mis zapatos siempre. I always change my shoes. Sí. ¿Está bien? Según San Google, sí. Vaya, pero algo nos ayuda. Hay que no corrija la ley si está una mal escrita. Sí, vaya, entonces yo pongo Eduardo. Ahorita se lo envío en el chat. Yo creo que sí se escribe. Vale, en el chat de... Vale, porque el mío sería el que estábamos hablando ahí y sería Mario y repare washer, que es la lavadora. Ajá. Ese ya is repairing washers nomás. Así como se escribe, como se escucha, washers. Okay. Nos creo que nos vamos a salir ya porque ya nos están llamando. Espéreme, solo se lo voy a escribir para que lo anote. Ya lo tengo. Ah, ya lo tienen. Sí, ya lo escribí. Ok. Entonces retiremos a la retirada. Ok. Bueno. Como que ya tenemos sueño todos.
Ya, me ya tienen sueño, van a dormir todo el fin de semana. Mentira. Cuando ya es viernes, ya se siente el cansancio toda la semana. Ya se siente. El cuerpo lo sabe. Bien, me envían una captura nada más ahí de lo que estuvieron trabajando para checárseles. And we will continue with something. We have some minutes. Tenemos algunos minutitos nada más para hacer una pequeña introducción al nuevo tema que se nos viene. Okay, so just give me a couple of seconds. No se me vayan a dormir. Una pregunta. Dígame. ¿Podría, no sé, reprimir cómo está el tema de que para inscripción del segundo módulo? Oh, sí. Tienen que enviar la documentación o consultar a la persona encargada de recursos humanos si ya se hizo la, bueno, si a ellos ya les hicieron llegar. Daniel, Marlene y Oscar me van a enviar al WhatsApp también. Ok. Ajá, tienen que consultar a recursos humanos si ya les hicieron una nueva convocatoria o si a ustedes les ha aparecido una nueva convocatoria en su correo. No sé si les ha aparecido algo o les han mencionado algo de parte de recursos humanos. Sí, teacher. Ahora recibí el correo que estaba dirigido a recursos humanos con copia a mí. Ajá, vaya. Entonces, nada más deben de volver a repetir el mismo procedimiento porque siempre se van a inscribir para el siguiente módulo. Entonces sería, okay. Sería prácticamente el mismo procedimiento. Ok. La cuestión es que se envía, bueno, se solicita antes para empezar a llenar, no se vayan a dormir para que se pueda, bueno, respecto al ahorita de dormirse y respecto al llenado del documento. Porque depende de eso el inicio, ¿verdad? El inicio del siguiente módulo. Puede ser que se tarde una semana, no podría tardarse más, ¿verdad? Pero no, se espera de que todos lo envíen a tiempo. Entonces por eso solicita antes. Ustedes sí. Envíen. En mi caso me cayó el correo tipo martes de esta semana. Sí, es que se envía mucho antes para tener la documentación lista. Tenemos un nuevo procedimiento, por eso es que se hace de esa manera. Y para que ustedes se puedan continuar rápido, ¿verdad? Que no tengan muchos días libres. Que nada nos olvide. Esto se no me olvide. Okay, bien, veamos. Okay, so just to continue with the next topic that we have, we're going to check some WH questions, but we're going to check the two types of WH questions in simple present. We have subject questions and object questions. Vamos a ver dos tipos de WH questions. O categorías dentro de. Esto es con respecto a presente simple. Vamos a ver las subject questions y las object questions. Vamos a ver, empezamos por acá. Look at this. This is a definition. These are the WH forms and we use them to make open or WH questions. Examples: what, when, where, which, who, whom, whose, why, and how. They are all used to elicit particular kinds of information. Entonces, todas estas se llaman WH questions, preguntas WH, es decir, preguntas abiertas. Ustedes notan en las preguntas que teníamos anteriormente, con do y con das, son preguntas cerradas. La respuesta que usualmente obtenemos es un sí o un no, y podemos proveer una respuesta más larga también, ¿verdad? Pero la respuesta que viene inmediatamente de una yes, no question es un sí o un no. En este caso, no. En el caso de las WH questions, son preguntas abiertas y que nos hacen solicitud o expresan información de diferente tipo, un tipo en particular. Ok, let's look at that usage. Vamos a ver cada una de ellas.
Daniel, please start with number one. ¿Cuándo utilizamos what, Daniel? You use what? You use what when you are asking for information about something. Mm-hmm. Cuando preguntamos sobre información acerca de algo, puede ser información personal. For example, what's your name? What's your favorite movie? What's your favorite type of food? Okay. What do you do? So that's asking for information about something. Continue with the next one, please. Eduardo, when? You use when? El primero que se nos dormía, vamos. Eduardo. Eduardo, vamos a ver, Eduardo. You... Hola, me agarró en curva, ¿vale? Acá, vamos por la segunda. Vamos por la segunda, damos lecho. Vaya. Ok. You, ¿cómo se pronuncia? Use. Ajá, use with to has about the time that sometime happened or will happen. Okay, perfect. Okay, when to ask about that time that something happened or will happen. Entonces, when lo utilizamos para preguntar el tiempo cuando ocurrió algo o sucederá. For example, when is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? Okay, so I'm asking about time. Okay, what, when? What, when? When? Okay, claro ahí para preguntar tiempo. The next one, Dora, please, you use where. Where, okay. You use where to ask question about place or position. Okay, para preguntar acerca de qué, lugar o ubicación, posición. So it means, tenemos qué, cuándo, dónde, o dónde. And the next one, continue, Carmen, which. Use which when you are asking for information about one of limited number of things. Okay, which means cuál. Okay, este es qué o cuál, este es cuál. Example. Okay, so let me write an example. Okay, which lo vamos a utilizar cuando nosotros tenemos opciones. Por ejemplo, which is your favorite color? Okay, which is your favorite color? Pink or green? Let's say. So you have two options. Tenemos dos opciones. Tenemos un número limitado de opciones. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuáles son las opciones? ¿Rosado o verde? So we say pink, right? Okay, and that's the difference when you use what or which. Esa sería la diferencia entre what y which, que which es cuando usted tiene opciones ya limitadas. En cambio, what podría ser más abierto, podría ser general. What is your favorite color? Okay. ¿Cuál es tu color favorito? Miren, las dos dicen lo mismo, solamente que esta puede ser cualquier color. Que hay varios colores, puede ser cualquiera, any color. Entonces no estoy limitando a dos opciones o tres, sino que ahí puede ser cualquiera de los colores de la gran variedad que hay, más general. Ok, and let's continue with the next one. Who or whom? Help us with this one, please. Let's see, Mario. Who or whom? Who or whom? Es como preguntar la identidad. Mm-hmm. Exacto. ¿Quién? When you're asking about... About something. Someone's identity. 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 Okay. Who is... Your boss, for example. ¿Quién es tu jefe? I need to know a name. Quiero saber el nombre. Okay. Mario. Mario is my boss. Okay. Así se siente chivo. Who is your boss? Mario. I need to know his identity or her identity. Okay.
And we have another one. Whose? Let's see whose, please, Daniel. You use whose to ask about possession. Mm-hmm. You use whose to ask about possession. Tenemos ahí la double H, whose, para preguntar de posesión. Y va seguido de un sustantivo. Whose book is this? ¿De quién es este libro? It's, let's say, Dora's. It's Dora's book. Okay. Y pueden ser diferentes respuestas. Podría ser una donde repetimos el sustantivo. It is Dora's book. Lo vamos a poner ahí, forma larga. Forma contractada también. It's Dora's book. O podría decir hasta acá. It's Dora's. Entonces, acá ya está, bueno, se entiende, ¿verdad? Implícitamente que nos referimos al libro. It's Dora's. Y puede quedar así. ¿De quién es esta botella? ¿De quién es esta botella? Whose bottle is this? ¿De quién es esta botella? It's, I'm sorry, it's Marlene, okay? It's Marlene's, okay? Tenemos que ubicar ahí siempre la posesión, lo que veíamos anteriormente con el caso posesivo, el caso genitivo. It is Marlene's, Marlene's. Ok, bien, veamos por ahí, tenemos la siguiente. Ok, why, continue, Marlene, why? Why, you use why to ask for a reason. Ok, la utilizamos para conocer o preguntar de por qué o la razón por qué ocurrió algo, ¿verdad? Why. Okay, why do you, okay, let's see, why do you learn English, okay? ¿Por qué aprendes inglés? So I need to know your reasons, okay? I learn English because I want to travel, quiero viajar. So that could be a good reason. Podríamos empezar con toda nuestra oración acá. I learn English because, aprendo inglés porque quiero viajar. O podemos ir directamente con el because I want to travel. No necesariamente van a empezar, ¿verdad?, con toda la oración del principio. Pueden iniciar acá con el because directamente. Because I need money, okay? I need money, or I need another job. Another job, because of the money, right? Okay, and the next one, how? You use how, let's see, Dora, use how? You use how to ask about the way in which something is done. Ok, vamos a utilizar how o cómo, la pregunta cómo, para preguntar sobre la forma o el proceso, cómo se realiza algo, cómo está hecho algo. Example, how do you make pupusas? Ok, so there is a procedure, right? How do you make the orders, okay? ¿Cómo hacer las órdenes o las entregas? They make the orders. También, aparte de procedimiento, podemos preguntar sobre estados. Por ejemplo, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Happy, sad, tired. So how do you feel? Sleepy? Así estamos, sleepy. Mentira, yo no. Miren, también la otra double H question, la otra pregunta es, how are you? ¿Cómo estás? Okay, how are you? I'm okay, estoy bien. Entonces se puede preguntar por un proceso o se puede preguntar sobre un estado de ánimo, podría ser.
o un estado de algún objeto también, ¿verdad? Ok. So now let's continue. Let's repeat the double H questions. What, when, where, which, who or whom, whose, why, and how. Again, what, when, where, which, who, whose, why, and how. Tenemos qué o cuál, cuándo, a dónde, cuál, quién o a quién, whose, de quién, why, por qué, para preguntar la razón de algo, y tenemos ahí para la respuesta, ¿verdad? Para la respuesta ya no vamos a utilizar why, vamos a utilizar because, ¿ok? How es cómo, ¿ok? ¿Preguntas ahí? Dígame, dígame. Estaba viendo en la última que dice, do you want to ask about the why in which? Ah, La forma en la cual algo está hecho. How. Ajá, que veo que la tiene allí. En la oración está. Ah, sí, correcto. Lo que pasa es que acá ya no está funcionando como una pregunta, está funcionando como una palabra de enlace. Entonces, las double H no solamente se utilizan como para formular preguntas, sino que pueden ser palabras también de enlace para unir ideas. Entonces, ahí dice para preguntar sobre la forma en la cual algo está hecho. Entonces, muchas veces van a encontrar eso también, ¿verdad? Ah, ok, pero ¿y aquí por qué aparece esta double H? I know the woman who is there. Vamos ahí. ¿Está otro caso? Conozco la mujer que está. ¿Quién está? Ahí, right? Who is there? So I know her. So let's say you mentioned a name, so, right? Sara. Entonces no necesariamente se utilizan como double H questions, sino que son double H words también, palabras. No solamente se usan para formular preguntas. Okay. Entonces, okay. Ajá, eso es lo que pasa ahí. Ok, bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Continuaríamos mañana viendo ahí las dos estructuras. Mañana. Tomorrow. Ay, qué lástima. Tomorrow es Saturday. Ay, qué lástima. Pasar un fin de semana bien feliz. Qué barbaridad. Bueno, les voy a dejar ahí una tarea. Ok. Bueno, ya vimos ahí las definiciones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a enviar un enlace y ustedes van a ir clasificando la double H. ¿Ok? Pero eso se lo voy a dejar de tarea. Por cierto, ¿cuántos lograron terminar el día de ayer el examen? Perdón, el día de hoy. Yo no. No me quedó tiempo, teacher. Dora tampoco. Yo sí, teacher. Cuando vine después de trabajo. Excelente. Una consulta, teacher. ¿Verdad que después de las 10 tareas seguía? Eran 4, ¿verdad? Sí, el examen contenía 4 partes. Ok. Pues sí, lo completé todo. Excelente. Mañana voy a estar actualizando esas notas. Ok. Entonces, ese es el ejercicio. Teacher, yo no lo he realizado. Vaya, realizarlo. Ajá, o lo puedo realizar mañana en la mañana. Yo ya no hice. Okay. Excelente, Eduardo. Vaya, chicos. Bueno, ahí lo revisas y está bien. Va. Sí, lo puedo revisar. Si no, le va a tocar repetir. Ok. No creo. Ustedes ya deben de saber. Vaya, vamos acá. Acá nada más lo que vamos a ir haciendo es ubicar la double H. Por ejemplo, si usted considera que acá
Es what, ubica aquí, what. What is your hobby? Drawing. ¿Cuál es tu pasatiempo? Dibujar. Ah, ok, pero acá tenemos, quiero ver, adicionales de las que mencionamos, tenemos how many, cuántos, y how much, cuánto. O sea, how many para sustantivos contables. How many books, how many brothers, how many sisters, how many books, bottles, how many, let's say, vamos a ver ahí el uno. How many books, acá está el ejemplo. How many books have you bought? ¿Cuántos libros has comprado? Y how much sería con sustantivos incontables. How much podría ser, let's say, coffee, tea, sugar, salt. Okay. También puede ser para precios, vamos a ver. Okay, acá, en la 18. How much is the tea? ¿Cuánto cuesta el té? It's 50 pesos, right? Ok. Eso es lo que van a ir haciendo, ubicando las double H questions ahí. Ya les envío el enlace. Pero ese me envían ahí la screenshot de cómo les fue. Ok, bien. Pasamos la asistencia. Solamente me ayudan ahí. Diciendo yes. Present, right? Ok, veamos. Calvin Alexander Hernández. Calvin. Carmen Amada López. Carmen. Present, teacher. Thank you, Carmen. Cristian Vladimir Corbera. Daniel Enrique Cipontes. Present, teacher. Thank you. Dora Trinidad Cornejo. Present. Thank you. Edgar Edenilson Reyes Portillo. Here. Thank you. Eduardo Romero Reyes. Present, teacher. Thank you, Eduardo. Fátima Alexandra Martínez. Fernando Ramírez Monge. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fernando. Present. Thank you, Fernando. Present. Okay. Ingrid Vanessa Blanco. Ingrid estaba por ahí. Thank you, Ingrid. Johnny Antonio Silva Cepeda. ¿Han visto a Johnny? No. No, ¿verdad? Sí. No, ahora no. Me conecté un poquito tarde, pero no lo vi que se conectara. Ok, bueno, ahí va a aparecer. Jonathan David Martínez. Present. Thank you, Jonathan. José Carlos López Alas. No, ¿verdad? José Efraín Ramírez. Por ahí está. Jocelyn. Present. Thank you, Efraín. Jocelyn Marlene Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Jocelyn. Don't miss the classes. Aquí. Juan Francisco Montoya. Present, teacher. Thank you, Francisco. Kevin Alonso Lobato. Present. Thank you, Kevin. Mario Cristóbal Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Noé Aníbal González. Dijo que le habían cambiado el horario. Y Oscar Antonio Guevara Carranza. Present, teacher. Thank you, Oscar. And William Vladimir Hernandez. Present. Thank you, William. Okay, guys, so that's all for today. I'll see you on Monday. Nos vemos el día lunes, chicos. Pasen un excelente fin de semana y pórtense bien. Bye-bye. See you on Monday. Bye. Bye-bye. Todo el tiempo. Bye. Pero bien, mal. Ah, me pasó. Okay. See you, teacher. Bye bye. See you Monday. Bye bye. Okay, bye bye. Oscar, questions? Preguntas, Oscar? No. Okay, Oscar, I see you on Monday. Teacher, yo estoy hablando. Yo también, teacher. Yo sí tengo una. Ah, dígame. Bueno, que me dejaron. Dele, Eduardo, dele.
No, es que en mi caso, pues, es más personal lo que le iba a decir. Si gusta, no sé si. Ah, sí, está bien. Bueno, al final es cuestión relacionada que, porque he estado hablando con la encargada de recursos humanos, que a mí se me está complicando participar, conectarme, pues. Sí. Entonces, voy a ver si termino el módulo como oyente y algunas veces participando, porque me está chocando un emprendimiento que tengo con mi esposa. Sí, se Entonces, me cuando yo estoy en casa, se imagino. me hace difícil. Y acá en el trabajo, sí, me conecto como oyente, pero no estoy tan concentrado en la clase. Sí, tiene Y razón. entonces, quiero ver si más adelante sale una oportunidad, sí, tal vez, pero en otro horario, pero ahorita sí me está chocando. Sí, Me está chocando. comprendo. Entonces, voy a procurar terminar este módulo para cumplir, va. Sí, Pero tal vez correcto. en el siguiente ya no podría participar. Sí, ahorita completemos este y pues en el camino vemos, ¿verdad? Si se puede Sí, completar el siguiente. lamentablemente me chocó con el emprendimiento. Y fíjese que como tengo una niña de 8 años y me le están dejando muchos cuestionarios, entonces yo me dedico a estarle ayudando a redactar a veces. Y bueno, me consume el tiempo, pues. Sí, correcto. El emprendimiento es de noche porque son cenas que vendemos. ¿Qué Y venden? a veces cenas, Ah, sí. cenas, comida a la vista. Entonces, mi esposa necesita que yo esté apoyándola de una u otra manera porque a ella se le es complicado estar ella sola. Sí, tienes Y a razón. veces también toca ir a hacer delivery, pues. Entonces, por esa razón solamente le hago el conocimiento para que vea que no era falta o por falta de interés, sino cuestiones de. Correcto. Ajá, Y lo que podemos solamente. hacer, lo que podemos hacer es lo que usted dice, ¿verdad? Cuando pueda participar, participe y si no, pues se pone como oyente, ¿verdad? Sí, no, voy a. De hecho, a hoy me puse al día, creo, con las tareas y creo que el examen también lo terminé hoy. Pero sí voy a tratar la manera de participar. De acuerdo, Eduardo. Ahí. Le agradezco muchísimo. De acuerdo. Bueno, feliz noche. Feliz noche, Bueno, Eduardo. Feliz fin de semana. okay. Bye. Bye. Ahora sí vamos, Carmen, con usted. Sí, quería comentarle de que con lo de lo que estaban diciendo, de lo del correo. Ah, sí, de la invitación convocatoria para el siguiente módulo. Eso se volvería a hacer así El como al primero. principio. Ajá, de llenar el formulario. Me parece que le enviaron un formulario. Ellos se Ajá. comunican con usted y le hacen saber los pasos. Otra vez, desde el inicio. Y Es. mire, una consulta. Fíjese que nosotros estamos, bueno, ahorita la empresa estamos, nosotros enviamos comida para Estados Unidos. Entonces, ahorita estamos en la producción más alta y nos estamos quedando de noche. Entonces, por eso, bueno, quería saberlo, porque no sé cómo, o sea, pues sí, cómo ellos van a, los de recursos humanos, cómo me van a, pues a facilitar otra vez, así como lo hicieron anteriormente, la ayuda que les pedí. No sé si ahora me la van a brindar igual, ¿verdad? Pero. Para el siguiente módulo o ahorita que ha tenido el cambio de horario. No, para el siguiente módulo. O Ah, sea, para el que tengo que llenar, bueno, el que he enviado el email. Lo que, y no sé, la primera vez lo hizo por medio de alguna carta dirigida a recursos humanos. Sí, recursos humanos me llenó todo. Ah, vaya, entonces vuelvo a hablar con la encargada que le apoye con ese aspecto. Pero vaya, notifíquele, puede Y notificarle mire, y con hace una tiempo para. consulta, y Dígame. digamos, si ellos no me llegaran o sea, a dar por lo mismo que como los horarios que nos dan a veces son de noche y son 2 veces por semana y son horarios bastante pesados, ¿verdad? Entonces, y es de quedarse ahí a dormir. Sí. Entonces, la cuestión es esta, si uno se da de baja o sea, ya no existe el curso. ¿Hay alguna repercusión para la empresa? Pues en realidad no,
mientras usted termine el módulo. Por ejemplo, ahorita iniciamos el módulo, lo terminamos, no hay problema. Ok. Ajá, okay. Pero eso. Mediante terminar el módulo. Ajá, sí, por la eso cuestión mismo, es que estén, porque... estén, digamos, como estén durante el módulo, usted lo abandonó. Ahí sí es otra cosa, ¿verdad? Pero, lo que yo le recomendaría es que, digamos, si... Terminar el módulo. Si, ajá, termine el módulo y si no está segura del siguiente, nada más consulte ahí, ¿verdad? Si ella le puede autorizar, tal vez mantener un horario diferente, ¿verdad? El que le permita estudiar en la noche. Okay. Ajá, y pues haciendo también... Sí, es que ellos son bastante accesibles. La cuestión es esta, de que como ya viene la temporada, nosotros hacemos tamales de elote. Ya, de y ahorita ya viene la, ajá, ya viene la temporada más alta de la producción. Entonces ya es, o sea, bastante cantidad la que se envía. Sí. Y ahorita estamos, o sea, estamos cabales para los que sacamos los contenedores. Entonces, ahorita tenemos personal nuevo y ahorita están capacitando a varias. Entonces, como personal ya que tenemos un poquito de más tiempo, nos solicitan un poquito más a nosotros para apoyar. Sí, comprendo. Y, vaya, sí, lo que yo podría hacerle ahí mención es que podría consultar con la persona encargada que le, pues tal vez si ellos le podrían dejar el horario, el mismo horario que mantiene ahorita para que no le afecte, ¿verdad? Ajá, y que pueda continuar. Y también haciendo hincapié de que ha culminado el módulo 1, ¿verdad? Porque ahorita vamos bien, ¿verdad? Vamos ajá, sí, bien sí, con, sí. Con su progreso. O sea, si usted fue quien me envió la captura. Y mire, teacher, y con el módulo termina hasta qué fecha, teacher? Vaya, lo vamos a terminar como el 23, creo yo, 23. Porque creo que el día de la madre no se... creería yo que eso no se va a tocar, pero aproximadamente o terminamos el 20, 22, creería yo que terminamos. Ok. Entonces, sí, porque es que yo quería saber eso, porque, pues sí, para ya ir bien así, bien entendida, para hablar con la señorita de recursos humanos y comentarle eso, ¿verdad? Pues sí, porque mi supervisor también me está diciendo de que ahorita necesita apoyo, ¿verdad? En la planta. Correcto. Vaya, entonces usted consulte. Voy a hablar con eso con ellos y ahí dependiendo voy a terminar el módulo y ahí vamos a ver, ¿verdad? Gracias, vaya. Teacher. Sí, y una cosa más, usted puede proponerle a ella, ¿verdad? Que podrían, si la mantienen apoyando ahí para que siga estudiando, pues usted mantiene el horario, digamos, que mantiene ahorita, actualmente. Podría ser eso. Y si en caso de que, digamos, sí se necesiten apoyo ellos bastante, podría retomar también más adelante, el siguiente, digamos. Podría ser la excepción nueva. Pero y el siguiente puede volver a hacer la gestión y se puede volver a... O sea, como es empezar desde cero, o sea, el papeleo lo mismo, ¿verdad? Ajá, sí, pero es que siempre se va a hacer el papeleo. Pero, no la pueden inscribir en el módulo 2. Okay. O de cuando se tenga un módulo 2 abierto, casi siempre. Entonces, la pueden incorporar a un módulo 2. Ok, teacher. Entonces, o sea, puede pasar un tiempo y usted puede integrarse, así digamos, cuando ya haya una baja, puede volverse a integrar ese módulo. Porque, por ejemplo, nosotros, va, ya digamos, ya bajando, porque hay temporada que baja y sube, baja y sube. Sí. Ah, pues quizás así voy a hacer, fíjese, porque a veces baja, por ejemplo, ahorita hemos estado así como que ha bajado un poco, pero como ya está empezando a entrar más materia prima, ya vamos a empezar otra vez a la alta. Sí. Vaya, entonces, ¿o podría proponerle eso para continuar y seguir la secuencia ahí con los demás compañeros? Podría. Intentar, ¿verdad? Pedirles apoyo a ellos. Y lo otro, pues, es que también, ¿verdad? Que si no se puede, si ellos le dicen que no, continúa, retomar, se vuelve a retomar, se vuelve a hacer la gestión. Ok, muchas gracias, teacher, yo le agradezco mucho. Y ya solo pide que lo ubique en el nivel que se quedó. ¿Que me quedé? Sí, en el 2 sería.
De acuerdo, okay. Carmen. Muchas gracias, teacher. Gracias, cualquier cosa, estamos a la orden, Carmen. Buenas noches, feliz fin de semana. Buenas noches.